gradual. Nosaltres integrem organitzacions de cooperació, pau i drets humans. Llavors, òbviament, des del moment que hem tingut coneixement del cas hem estat a sobre. Jo us puc dir que la Junta de la Federació els dona suport, com tantes organitzacions. Demanarem, com a federació, demanarem el dimecres que hi ha el Consell de Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona que es tracti aquest tema. Llavors, només dir-vos que a la taula parlaran com a persones afectades la Núria Costa i en Miquel Basarte, i d'altra banda parlarà l'Andrés García, que és de la campanya estatal contra el CIEM i contra el CIEM i contra les deportacions. Personalment, això també ells ara, són gent que està espantada, o sigui que, sisplau, companys i companyes, teniu-ho present, està molt nerviosos, tenen molta poder d'una mica del que s'està organitzant i tenen poder a les possibles represàlies, o sigui que, bueno, són gent que no està vessant aquestes coses, o sigui que us demanem una mica de comprensió i moltes gràcies per haver vingut. El pasado sábado 15 de julio de 2017, a las 16 y 25, salía desde Barcelona a la calle. ¿Ahora ya? ¿Estamos ya? Venga, comenzamos. Pues. El pasado sábado 15 de julio de 2017, a las 16 y 25, salía desde Barcelona a Dakar, Senegal, el vuelo de Vueling VI-788. Se estaba demorando el despegue cuando se oyeron unos gritos desesperados de una persona que se encontraba en la parte trasera del avión. Al oír esos gritos, varias personas preguntan a las azafatas qué es lo que ocurre, a lo que no se responde nada. La gente se pone de pie y el pasillo se llena con varias decenas de personas solicitando información. Entre los pasajeros se comenta que se podría tratar de una persona que está siendo deportada a Senegal, la cual se encontraba maniatada en los últimos asientos del avión y rodeada de dos escoltas con guantes. Varias personas piden que la compañía constate esta información, que no había sido anunciada en el momento de la compra del billete, negándose a viajar con una persona en estado de angustia extrema en lo que se considera una clara vulneración de los derechos humanos más básicos. Poco después, sollozaba en el mismo preocupante estado de nerviosismo: no voy a volver, yo soy malade, estoy enfermo. El pasillo sigue repleto de gente que debate la situación y sigue haciendo preguntas. El avión no despega, pero ni el comandante ni la tripulación comunican nada en un primer momento. De hecho, cuando un pasajero le pregunta a una azafata por qué no estamos despegando, esta alega que hay un problema con el equipaje. Más adelante se constatará que ha habido un problema con el peso del equipaje, por el cual varias maletas no han subido al avión, cosa que habría podido causar este retraso. A pesar de las preguntas a la tripulación, no se hace ningún aviso oficial por megafonía. Una hora y media después, con el pasillo aún repleto de gente, se hace el primer anuncio por el micrófono en el que se solicita sentarse para poder proceder al desembarque del deportado. La gente aplaude y acto seguido se comunica que también se procederá al desembarque de todo el pasaje del avión. Esta es la única comunicación oficial que tenemos por parte de Vueling. Cuando nos encontramos desembarcando, se escoge aleatoriamente en la misma puerta de salida del avión a seis personas que, ante nuestra sorpresa, quedamos retenidas. El resto del pasaje sale y se le informa de que volarán más tarde con otra tripulación. Las seis personas allí retenidas somos identificadas y pedimos que se nos explique claramente qué está ocurriendo, así como el criterio utilizado para seleccionarnos. Se nos dice que no podemos viajar a Dakar y que una lanzadera nos llevará a recoger las maletas. Nadie nos aclara la razón por la que se nos ha escogido a nosotras seis y no al resto de decenas de personas que llenaron el pasillo desde el primer momento hasta el último. En el momento de la selección, vemos cómo son dos pasajeros quienes con su dedo nos señalan para que se nos retenga. Seguidamente, se procede a la nueva embarcación del resto del pasaje. Y antes de entrar al avión, otras cinco personas son seleccionadas, también arbitrariamente, y se procede de la misma forma que con las seis primeras identificadas. Finalmente, el vuelo sale con 11 personas en tierra, sin ninguna comunicación por parte de Vueling sobre la cuestión. Según constatan viajeros que volvieron a embarcar, el joven seguiría profiriendo gritos de nuevo angustiosos. Las 11 personas que aquí estamos nos juntamos por primera vez ayer. No nos conocíamos entre nosotras y no organizamos ningún motín en el avión. Lo único que allí ocurrió
fue que un chico se puso a gritar y una multitud de personas se levantó en el pasillo preguntándose qué ocurría y debatiendo, sin que Welling comunicara absolutamente nada por megafonía salvo el desembarque. Se nos prohibió viajar de manera arbitraria. Había personas que participaron en los debates rechazando la deportación que no fueron expulsadas, y personas que no dijeron absolutamente nada que están entre nosotras. Nadie nos ha explicado claramente ni el criterio ni las razones. Tampoco, en ningún lugar, Welling ha informado a sus clientes de que podrían viajar con personas deportadas contra su voluntad, escoltadas y gritando desesperadamente. El suceso del día 15 no debe ocurrir nunca más. Ante los gritos continuados de una persona maniatada y en preocupante estado de salud y nerviosismo, consideramos que cualquier persona con un mínimo de humanidad, lo menos que hace es levantarse para ver lo que está pasando. Esto es lo que hicieron decenas de personas. Nosotras solo somos 11 de ellas. Ahora, bé, de la meva part, jo només volia manifestar el trasbals que això suposa quan puges en un avió pensant que vas a fer un viatge, que encara estem colpides pel que va passar allí, en desacord també amb com els mitjans han comunicat la notícia i ara mateix només manifestar la vulnerabilitat que sentim perquè no sabem si hi ha una denúncia, que possiblement és que sí, però que tampoc sabem qui l'ha interposat i només això, aquesta... que jo continuï a voler. Hola, bon dia a tothom. Jo parlaré per una part com a advocat que les ha estat assessorant per poder resoldre les dubtes que pugueu tenir els mitjans de comunicació. L'únic legal que hi ha a hores d'ara és que no sabem absolutament res. Sí que oralment se'ls va dir a una de les persones que se podria aplicar la llei de seguretat aèria del 2003, això podria suposar una sanció entre els 90 i els 45.000 euros, o no se sap si anirà per alguna altra via legal la resposta jurídica davant aquests fets. En primer lloc, jo crec que és necessari manifestar l'absoluta falta des d'un punt de vista legal d'informació i de tracte de la companyia cap a ells com passatgers i, en segon lloc, a l'hora d'iniciar i incoar un procediment administratiu, el qual genera un gran estat de nerviosisme a la situació. El segon també jo crec que hem de fer una valoració totes col·lectives a l'hora de reproduir els fets. Crec que s'ha parlat en moltes ocasions de motín a un avió, de segones quines qüestions que crec que hem de fer una reflexió. Tal com han explicat, ja han explicat des del minut zero, des del qual quasi portem parlant, es tracta d'un grup de gent que davant de veure una situació profundament injusta simplement van demanar explicacions i és el que van fer, el que jo crec que haurien d'haver fet cadascuna de nosaltres i tota la societat en el seu conjunt. És per això que hi ha més de 50 entitats que donen suport a aquest manifest i que d'alguna manera també es vol contextualitzar una mica i és per això que també estic avui hoy aquí. Des de la campanya estatal pel tancament del CIES i contra les deportacions en conjunt amb moltes altres entitats, portem molt temps treballant què és el que suposa aquests vols de deportació. En primer lloc, volem plantejar que les normes de la policia per procedir a les deportacions són unes normes denunciades des de l'any 2007 que d'alguna manera permeten que les persones puguin anar amb correges, que se les pugui sedar fins i tot químicament i se les pugui deportar en situacions clarament vulneradores dels drets humans i que considerem que en alguns casos poden arribar a ser tortura o maltractaments.